Ha estado buena la partida, joder. Como todos los morros de chocolate. ¿Los morros de chocolate? Del batido. Los morros de chocolate. Ay, qué rico estaba, joder. Qué rico. Hola, si me he tomado uno, me han pegado ya de noche a mí. ¿A dónde vas? ¿Dónde voy? Yo es que me suelo echar un vaso pequeño, pero hoy como se me ha olvidado lo de meterlo el agua en el congelador, me he echado un vaso grande con tres hielos. Bueno, y me ha durado pues 2 horas. Como se empieza a las 3, son las 5, 2 horas y media, ¿eh? Vamos a la cantera. Al tubón. A ver, Tudor. Tudor. A ver, Tudor. No importa lo que tú veas en ti. No. Cantando Dragon Ball con el traje de Spiderman. Yo que tengo Vegeta. A mi Vegeta sexy. Mi hermano. Lo regaló tu hermano. Así es. Esto, uy, no tiene que darle. Mierda. ¿Eh? ¡No! La mata aquí, me pega un asunto de los mismos. ¿Eh? Espera, que soy manca. Espera. ¿No lo traes? Que soy manca. Esta idea está hace un bot. No quería mucho. No, pero no tenía nada al pobre. No, 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 no. Tengo el bajo por aquí. Ah, la que. Qué humillación de muerte. Mándale eso. Quita. Qué coraje me da que me cambie de armas, tío. Corre, madre. Esta no es. Uy, hay alguien por ahí, no. Ahí, por ahí. Yo me llevo pupa. ¿Y qué está pegando? Carlos de nieta. Yo lo tengo. Vale. Vale. Es Manuel. Es que había unos ojos. Ha salido el alma, De mierda. Ha salido el alma, además. Sí. A ver. Voy a coger la base, por aquí estoy. Cógela. Aquí el maletín para que quiera, yo tengo dos ya. Espejito, espejito. ¿Quién es el más manco del universo? ¿Os acercáis? Se va a tirar a poner unos juntitos. Carmen y Emanuel aquí. ¿Qué tiro esto? Mano. Está a tope.
Tira, tira, tira. Echa otro. No ahí. Tengo más, me quedas inmunizado. Pero aquí hay más. Mira. Ah, bueno, no tienes más. Toma. Ya está. Esto está bien, tío. Aliga tú. Cosemos esta. Pues en esta. Es que ya no vale esta. Esto sin más. Pues es mi master. Doita sin más te de nada. En japonés. Ah, se dice de nada. Doi tashimashite. Tashimashite. Doi tashimashite. Y arigato, gozaimashita, muchas gracias. Arigato. Okay. Arigato. Hay tiro por aquí cerca. ¿Dónde? Sí, por donde va Carmencita. Vale, voy. Ya tienes que ir volando como una campeona. Campeona. Ay, qué buena campeona. Ay, qué buena campeona. ¿Y por qué esa valla se ve? ¿Por qué esa zona se ve papillada? Se ve marcada, ¿sí? Qué buena campeona. Qué buena campeona. Hay un montón de gente. Ya me acabo de contar uno por aquí. No le pego ni popo, también es fácil. No. Listo. Voy por el ya que no sé. Que está acá, hay uno por aquí. Piensas que me he fumado toda la amarilla. Pues me he quedado con cero balas. Hacia lo tonto. ¿Con cero balas? Sí, wow. Solo tengo de su fusil. Del fusil asalto me lo he dejado a cero. Vaya. Pues de carga. Búscate una balita por ahí. A cero. Y a cero. Igual, ¿eh? Pues voy. Voy a dejarme que yo tengo, yo tengo cero. 58, vale. Sí. ¿Pero por qué no sale la marca esta aquí? Tiene bala. ¿Me sale la marca esta aquí? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué tía, marca? Me he hecho culpa. No me ha ganado el tiempo. Le pillé, ¿eh? Desde que estábamos en la cantera, me salió el 5. Me he hecho culpa. Ahora ha ido la pinza. Aquí había voz, ¿no? Debe ser. Ahí a 300 metros está lo de la antena, así que ahí tiene que haber voz. No, pero aquí también había voz. Para ¡Misa! ¡Oh, compañita! ¿Pues la energía esa? Bueno. Ah, está adelante. Vamos a ver si puedo pillar delante, ¿no? Que me suelta poti de la. Vamos a ver si podemos pillarla. Vamos para allá. Para acá, Mar. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí pasa. Joder, me para un momento. Es que la marca de la antena yo no me sé que está ahí, pero ahora no me sale la marca, antes se me salía. No sé si es que la marca ya. Antes se me salió el símbolo, pero se me ha. Está ahí. Con el mapa está. Ahora sí, bueno. No le voy a dar esto porque antes le he pegado esto y he tirado para adelante y me ha quitado como 25 de vida. ¿Para adelante o al de ahí? A ver. El rápido se cansa para ser un superhéroe. A ver si. ¿Este está aquí o? Oh, subí. Desde que nadie quiere. No, 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 no
Que se podía ir más lejos los bobos cuando puta. ¿Dónde andarán? ¿Qué está por ahí, ahí? A dar en un poti-poti. Voy a dejar esto un momento, Dejo el arma ese momento ahí bien para poner esto. Márcatela para que no te la cojan. Está ahí, pues, mira, ahí mismo. Es el fusil morado mío. Ok, man. Ya, pues, mira, ahí yo te la marco. ¿Quieres el... ¿Prefieres? ¿A ti te gusta ese fusil con mira legendario? ¿A ti prefieres morado sin mira? Yo sin mira. Ah, vale, vale. Era igual que yo entonces. Pobre, no sé, lo he intentado ya, sí, yo igual. ¿Sin mira o...? Que no hay otro remedio, lo llevo, pero... ¿Qué es lo que es? ¿Una mira de aquí o una mira de allá? Es que si mira me ha mejor, pero no está muy cerca del mismo. ¿Sacas un fusil para hacerlo bocajarro? Ah, aquí puedo contratar. Tengo un montón. ¿Alguien tiene para contratar a este tío? ¿Te lo puedo contratar? No tengo money. Money, 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 money. Yo tengo casi 4.000 euros. Yo 3.500 tengo. Una promoción a Serial Drop, que siempre está ahí dejando el luqueillo ya. Toma, toma, toma. Te he dicho, te he dicho. Se ha quedado marcado. Le quita la poquito. Se ha quedado marcado. Le era un bastante bueno. A de puta. ¡Ay, qué he hecho! ¡Mi subfusil! ¿Qué pasa? Que deja mi subfusil legendario. No sé cuándo lo he hecho. He ido a cargar y me he quitado mi subfusil legendario y he cogido otra. Yo no le he agarrado. Yo no le he agarrado. Yo no tengo nada legendario. Es que no sé con dónde le. No sé dónde le he cogido. No sé qué he hecho. Sabe dónde lo ha hecho esta pana. Joder. Bueno, pues nada. Me quedo con esto. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Mano tiene un hit. ¡Ah! ¡Tengo un pollo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Chupito! ¡Bebe agua! ¿Quién me demanda? ¡No! Pues me queda justamente para un chupito. Porque lo que queda ya es esto... Míralo. Para un chupito, literal, ¿eh? LOL. Me he dejado para otro chupito. Muchas gracias. Ha hecho ya he manchado un morro de chocolate. ¿Qué había? Me voy a pillar una cogorza con el batido de chocolate, Luca. Con el batido de chocolate. Pero qué coño, ¿vale? Lo he pedido con el coño. Obtén escudo, elimina por él. Bueno, pues nada, ha quedado bonito día. Hola, Matasabrosón. Hola, Matasabrosón. ¿Qué estás haciendo? Yo, pues, estaba pipeando la zona, por si me encontraba algún botardo. Por allí, tío, algo. De hecho, el objetivo es el asentamiento a zona. Vamos a zona. Yo tengo dos maletines. Yo uno, me he pillado. Pues sería como cohete. Yo me monto sobre carne. ¿Quieres? Sí.
Paquillo, cuidado, que no sé qué tiene. Es el auténtico legendario. El atlético legendario, Marta. Te van a quitar el carnet, Carmencita. Ay, ala, aparcado. Ay, aparcado. No, pues nada. Estoy con la térmica a ver si veo a alguien, pero no veo a nadie. No, no hay nadie. Está la cosa tranquila, calmada. Está la cosa tranquila. ¡Uy! ¡Ya sube, cabrón! A ver. Aquí veo uno. Aquí. ¿Dónde? Lo estoy marcando. Espera. No le pego a un hipopótamo en un paso. Si le pego a los toques. 42, 42. Se ha tirado para abajo. Ah, se ha tirado para abajo. Ay, qué fe. Qué fe. Pues tiene que salir. Tiene que venir. No vayas para allá porque. Me ha sido por la derecha, le he visto. Por esa. Mierda. ¿De qué toque está, cabrón? Vamos como Wither, que coge. Ahí debajo. Ahí. Me ponía a caer, ¿eh? Madre mía. Qué barbaridad. Qué desproporción. Nos hemos tirado como un rat. Necesitaba una eliminación para la misión de la. Qué barbaridad. Qué sufrimiento. Qué situación. Es que se me había colgado el tío que si me tiraba de beso me iba a matar yo para pegar el tío, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues ha quedado un buen día. Sí, ha quedado un buen día. Cargar vuestras armas. Pobrecito, iba solo. Solo y desesperado. Iba solo y abandonado. No sabía qué hacer con su vida. La marca es mía, ¿no? Ay, no. Tú eres el amarillo. ¿Cómo que la marca? Bueno, así veo un enemigo más con la térmica. Es fantástico el desierto, tío. Mira, aquí hay un bote para abrir esto, mira. Para potipotis, por si queremos más potipotis. Aquí. Allá adelante. Lo que pasa es que no me fío de la. Te tiras por la catarata, no te matan, ¿no? No te mato. Wow. Te puedes caer por ahí. Me he tirado, me he hecho un chipazo. ¿Un chipazo? El que está el marcado está en la isla. Está ahí súper cerquita, ¿eh? Disparo. ¿Disparo? ¿Me crees? Ahí me mato un móvil. Está en el borde de la isla, fijo. Sí, tiene que estar en la isla del mercado. En la isla, por favor. Claro, por acá. ¿Se la han cargado? ¿Cuántos fallos? Allá. ¿Dónde? Hay un boss, tío. Me ha tirado algo, tío. Es un boss. Mira. No, mira, aquí abajo. Aquí no me toma. Abajo de la cámara. ¿Y por dónde se va a poner la cámara? Pues estoy confundido. Ahí viene el bicho, vámonos. El bicho. Ahora la quita, ¿eh? Le veo, está aquí el sniper, en esa colina. Arriba el todo. Y acá hay otro. Aquí. Vámonos. El ambo, yo estoy viendo. Ay, qué cabrón. ¿Cómo se le va la puntería con la arma, tío? No, usar esa arma, tío. Qué mala soy, coño.
Malísima. Me ha eliminado a alguien. Qué malísima. Es que igual, igual como disparo con esta y con la otra. Parezco al Rambo. Disparando en Z. ¿Y arriba? ¿Va uno allí? Yo tiro la, la torreta. ¡Esto! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Uno fui casi! ¡Ahí va a dar, eh! ¡Esta no es mía! ¡Esta es la mía! ¡Au! ¡A la izquierda! ¡El bot! ¡Mandar al bot! ¡Ole! ¡Ole! ¡Tómala! ¡Corona! ¡Arigato! ¡Corona! ¡Hala, nevado, hey, tío! Nevado 115, ya eres un ninja oscuro de nivel 6. No me acordaba que estaba suscrito varios meses que... ¡Aquí un poti y una escopeta dorada! Pues, ¡ahí va! Aquí te digo, joder, muchas gracias, tío. Que hace regalo. Muchas gracias por la... por la sub, tío. Carmencita... oye, la Carmencita borracha... no veas cómo mete. Hemos ganado dos con ella, con Carmencita. Saludos de Nevado, Carmencita. Me está... En el agua. Y la sublaspade hace meses me suscribí varios meses seguidos. ¡Vamos, Victoria! Muy buena, chico. Está tan buena. Muy buena. Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que los mancos Manu, da Carmencita, Emanuel y Marta han ganado y su Victoria se han llevado. Pim pam pum, toma la casita. Dale, listo. Gigi, muchas gracias. Nevado, muchísimas gracias. Se la dedico a Nevado por esa hermosa su. Muchísimas gracias. Gigi. Bueno, pues llevamos tres Victorias con Carmencita. Sí, que muy buena. Y conmigo, y con... Este ha sido con Carmencita. A ver, con Carmen. Carmen, Emanuel y Manuda. La primera ha sido en tríos con Carmen, Emanuel y yo. La segunda ha sido con Carmen, Emanuel y Hardy. Y ahora ha sido con Carmen, Emanuel y Manuda. Así es. Así es. Está siendo muy buena tarde, estamos pescando y que no veas. ¿Vas a jugar tú luego, Nevado, a los dúos esos random? Porque hoy no he hecho de las diarias, así que si vas a hacer luego directo, voy a meterme para jugar, para hacer lo de las diarias. ¿Vas a jugar? Dice, se pasa esa carne. Y sabes jugar a todo. Sí, sí. Tres Victorias con ella. Tres Victorias. Sí. Iba ella de Spider-Woman. Que ahora me queda en blanco. ¿Cómo se llama la chica? Wendy. Tengo pared en 45 minutos hoy, no hago stream. Ay, vaya por Dios. Hoy que me hace falta mi jugar en Rafal. Hemos acabado con... con Corona. Y Roma. Sí, sí, de verdad. Está muy buena, muy buena. Vamos. Vale, vas a jugar al pádel hoy. ¿Cuánto tiempo estás con el pádel? La sesión que vas a dar hoy. ¿Que sea un payo o son de esos que vas a Switch con dos? Porque pádel no hay de... lo máximo son dos, ¿no? Dos contra dos. Al turrón. Siempre cogemos 90 minutos. Joder, pues tienes que acabar a... cansado, ¿no? Lo siguiente. Lento. Vaya, madre mía. Eso fortaleces todo, las piernas, los brazos. Los brazos, las piernas. Vale.
el padre. De todo. Yo jugo un poquito al tenis una vez con Iván, pero estábamos a los 10 minutos con la lengua para afuera. Adel, el 99% dicen, juegan dobles, o sea, 4, pero me gusta, o sea, 4, más ir con mi hermano a solas, que somos solo dos y es uno contra uno, una pista más pequeña. Vale. ¿Y tenéis vuestras apuestas? ¿Os picáis entre hermanos o de buen rollo? Yo cuando jugué al tenis, es una vez que fuimos de vacaciones, hace ya un montón de años, y había una pista de tenis, y me acuerdo que Iván pegó un pelotazo con la raqueta, que mandó la pelota, la mandó fuera de la estancia, y claro, la mujer de recepción nos dio contada las bolas de pelota de tenis, y cuando vio que faltaba una, pues no nos hizo pagarla, que yo recuerde, pero dijo, ¿qué ha pasado? Y le dije yo, pues nada, que se cree que me venís estos béisbol, digo, porque le he hecho un home run, un raquetazo y la mandó a Narnia. He de reconocer que mi hermano lleva humillándome los tres últimos partidos porque lleva 3 años jugando y yo vengo del tenis y me cuesta más. Es muy diferente el tenis al pádel. ¿Qué cancha más? ¿Qué te cansa? ¿Manca? ¿Con qué, Carmen? ¿Aradas de bro o qué? Te dice... Yo creo que al pádel jugar así, ¿no? Haciendo el tonto sí, de botar la pelota y eso sí, pero jugar así en una cancha y todo eso, no, nunca. ¿En una cancha? Nunca he probado. En el colegio sí jugamos al bádminton. En educación física me molaba un montón el bádminton. Pero eso no te cansa el bádminton, porque no tienes que hacer ni fuerza ni nada. Pero el pádel sí tiene que cansar un huevo, la verdad. Tiene pinta que tiene que cansar mucho. Es más cansado el pádel porque duran más los puntos, pero por ejemplo en tenis metes un golpe ganador y se va la pelota, el pádel rebota en la pared y te la devuelven. Es como el baloncesto, que hacer una cancha que no es muy grande, corren mucho los jugadores de baloncesto y cansa un montón. No es lo mismo que los futbolistas, que se pegan palizas. Pero a veces no está en la zona donde está jugando la pelota y están ahí andando, ¿sabes? Para mí cansa más el baloncesto. A lo mejor luego no es así, pero me da sensación de que sí. Pero no me hagáis mucho caso. A ver. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está afuera. Y ya está. Me cojo un botiquín. Y ya está. Ah, sí. Perfecto. ¿Ya está? Ya está. Ok. Ya, repiñado toro. Toro, toro. Sí, porque todos defienden toro, y atacan. Toro. Es como el fútbol sala, cansa más, por eso hay cambios ilimitados. Claro, el básquet es que... ¿Y eso que son...? ¿Cuánto es el básquet? ¿10 minutos? Sé que sales 5 minutos a fuego y te sales y vuelves al rato. Tú lo sabes, Manu, ¿cuánto es el básquet? Cada son... No, no, son 4 cuartos, ¿no? 15, 15, 15, 15. ¿Hago eso? Sí. Pero casi son huevos. Ah, estaba jugando el pan de básquet, estaba jugando antes. Ya es que no pongo la tele, porque ya pones la tele y solo se habla del Rubiales, tío, todo el rato, todo el rato. Qué cansino, mismo, por Dios. Ahí, todos los canales. Me voy a ir, pues, mira, me voy a ir a las 6. Pero si quieres echar un par, echo un par contigo, Pony. Pero me iba a ir ahora a las 6, o sea, son menos 4. Ay. Y además he hecho 3 pescas hoy, Pony. Hemos ganado 3. Que el otro día en 4 horas, o 3 horas... En Europa, 10 no minutos ganamos. En la NBA... Es por mí ahora. Y te echan par de... Y no se sale bien. Guay. Muchas gracias, Pony. Muchas gracias. De Ponycorn te regala 5 bits. Muchas gracias por los regalazos, vale. Nevado y Ponychan. Muchísimas gracias. ¡Ole! Voy a echar luego la última, Manuel. ¿Te importa que le dé hueco a Pony, que hace una con ella? Y ya me voy, ya me despido.
Que he dicho que me salgo yo. No, te sales tú. Como, no, como tú veas. Ay, pero dirá porque tú has jugado menos hoy con nosotros. O lo del problema de internet y eso. Por la mañana he hecho siempre para hacer la diaria. Vale, vale. Bueno, como quieras. Bueno, vámonos. Vámonos. Ya gana una, ¿no? Sí. Yo con Emanuel he ganado tres. Ya, pero yo he ganado dos. Y esta que hemos ganado los cuatro ha sido muy buena, muy picarda. Sí. ¿Qué pasa? Y yo me atoré la tormenta. Estoy empanada. Yo también estoy empanada, yo también me atoré un poquito. ¿En serio? Me ha echado el desodorante, que le huele el Spiderman y los sobaquillos. Sí, y ya está. Ay, ahí algo de esto, quería algo de aquí. A mí me tardó segundos, ¿eh? Me tardó 30 segundos la actualización. Es que no es una televisión, es un parche, Pony, que dijeron que... Carmen, ¿quieres algo de aquí? Que dispárale si quieres algo, Carmen. Carmen, ¿quieres algo de aquí? Márcalo. Estoy descargando, a ver, ojalá no tarde tanto. No te debo, no te debo. Ay, Manu, ¿sabes lo que me ha dicho Iván? Que, joder, qué putada, tío. ¿Sabes el juego ese que te comenté de fantafobia? Fantasmafobia, algo así. Fantasmafobia. ¿Sabes cuál te digo, no? ¿Sabes que tú en PC, tú puedes comunicarte con los espíritus, no? Tú dices, ¿hay alguien aquí? Y escuchas una voz. Pues ¿sabes lo que han hecho los cabrones en la Play? Vaya. Que así, digo, no, ni te lo compres, Iván. Digo, así no me gusta. Que han quitado las voces de los fantasmas y te lo ponen en texto. Oh. Vaya cagada, ¿eh? Si lo que mola es poder comunicarte con ellos. Pero yo creo que eso lo hacen porque por el PC sí pueden hacerse ese y hablar por el juego, rollo Walkie. Y aquí ya no puedo. Hombre, Manu, tú tienes el chat de voz en el propio juego, en los juegos. En el propio juego. A mí me dijo, porque a lo mejor viene contratado el programa ese para poder hablar con los espíritus, tiene el contrato PC y Sony no ha querido pagar, o yo qué sé, pero que creo que salía también en Switch y en Switch también. No sé dónde va a salir, sí. En Play, en otro, en ambas salen un Xbox. O en Xbox, no sé. No, sí, no, porque Xbox son de igual que PC, así que en Xbox estará bien. Sí. La cosa que en Play es una cagada. Eso de que no puedas comunicarte. Yo las veces que lo he visto jugar a la gente esta, he visto a veces. Es como, llevas como un walkie, hablas por el juego y tienes que pulsar un botón como un walkie. Claro. Cuando hablas por el juego y con la gente, con los compañeros. Pues a lo mejor yo estoy abajo, tú estás arriba y hablas rollo walkie, ¿sabes? Sí. Mira, había gente aquí. Ya vamos para allá, que Carmen fue a recogerme. Está correteando, está solo, no quiero disparar porque no le voy a atizar bien. ¿Está solo? Ya va en 25%. A ver si te da tiempo, ve a ver. Yo, si te da tiempo, he hecho una o dos contigo, ¿vale, Pony? Hasta que. He roto todo el bambú. Por ahí. Sí, por donde reviví. Voy a llamarme la manera. Qué mala soy con el arma este. Joder, mate. Le da un poquito, pero no lo suficiente. Ahí no, por aquí, por aquí. Va por allá. Le he metido, está en blanco. Está en blanco. ¿Qué? Me cago en la puta, he pillado aquí. Listo. ¿Otro? ¿Está disparando otro? ¿Está disparando aquí? ¿Está disparando otro? ¿Está disparando otro? A ver... Joder, qué peligro, qué pesado. Buena, buena. Tenemos 25 segundos para correr, que viene el bicho. Vámonos, que viene el bicho. Que viene. Que viene. Dice Pony, ya casi está. Ole. Avísame y te mando invitación, así te vas uniendo.
Y si te quieres meter a hablar, como siempre, pues te metes a Discord, Pony, si te apetece hablar, ¿vale? Así que esto me ha hablado que era de... ¿Tú también quieres meterte, Lucas? ¿Te quieres meter tú también? Ahí quiere... Que te deja un hueco. He hecho dos con ustedes y ya me voy. Confírmame. Ah, para irme. Qué troll ese cabrón. Ahora a disfrutar, Lucas. Ahora a descansar. Siempre me trolea, Lucas. Siempre me deja así, dándole al retroceso. Dale retroceso, Marco. No me gusta que esta no tengo ningún maletín. Es muy troll, Pony. Conmigo me vacila mucho. No tengo ni maletín. Ay, loca. Otra partida, voy dejando maletinito porque no me cabe ni. Yo en esta partida no he visto. Yo tengo un maletín. Ya no. Ya sabes, cuando haya mucha ruta, tíralo, ¿eh? A ver, vamos. Ahí, Pony-chan, es que es la cancha. Por un maletín. Por un maletín cada uno. Ah, la mismo, ¿eh? Dentro de ti. Dentro de ti. Tú imagínate tener dos maletines cada uno, tira los ocho maletines. Yo tengo uno. Oye, no es mala estrategia, ¿eh? Pero para la recta final. Cuatro maletines. Y aquí. Bueno, el otro día, cuando estaba el Jorge, Manuel y todo esto, los notas que ellos tenían como cuatro o cinco ahí arriba. Hay barricadas ahí de artillería pesada y todo. Artillería pesada. Me metí con el martillo, pero bueno, tenían como cuatro o cinco. De todo. Una artillería pesada. Una artillería. Tenemos que tirar para adelante, ¿no? Sí, tenemos que tirar para adelante. Está la isla, no me gusta la isla. No tengo su fusil ni el designado térmico. Yo no llevo un fusil igual, tío. Vamos a tener el designado térmico, el devastador con silenciador y a su fusil normal. Sí, mira. Aquí hay uno de estos. Pues voy a dejar, me voy a dejar este azulito por si alguien lo quiere. Es que a mí no me apaño con esta arma, ¿eh? Soy malísima. ¿Te apaña? Joder. Malísima. Pobre Marta. Pobrecita Marta. Bien, debo atender una cosita y ya no fui a trabajar. También la isla. Bien, debo atender una cosita y ya no fui a trabajar. Ole. Ahora viene la descasación. ¿Pero puedes entrarle ahora al siguiente que te deja hueco Manuel? ¿O no puedes? Subimos a la isla, nos vemos. Vale, sí. Confírmame, Lucas. Porque ahora mismo estoy así, no me entero de nada. No se entera ni nada. Ay, mira, aquí hay una brecha, coño. ¿Subimos a la isla? ¿Subís aquí, a la brecha? ¿Se espera? Subimos a la isla, ¿no? Mira aquí, Carmencita, mira aquí. Brecha, brecha. ¿Subimos o pasamos? Sí, subís, pues. Ah, mira. No hay nadie en la isla. Vamos a subir. ¡Eh! Me están disparando. Me llegó una bala. No sé de dónde. Oh, mi arma. Vaya. No sé de dónde me disparan. Pero no han disparado, por ejemplo. Vale, voy a poner esto detrás. Tu torreta está loca, está disparando ahí a donde pilla, ¿eh? Es arma, está aquí. ¿Se ve escopetas en este sitio o qué? No, sí, sí, sí. Gracias. A veces competes así. Coge un poquito de esto, Carmen. Parece que tenemos compañía. Aquí abajo, Tenemos compañía. Se quita bastante eso. Vale, pues me llevo la tuve.
Me queda un toque, están blancos. Joder, macho, tío, que no puedo hablar. Joder, palmocho. Ya. Hay otro, ¿eh? Oh, tienen todos los que están. Buah, se me ha movido el tío que me ha dado. Muy buena, Jorginho. Buenas, mis mancos favoritos. ¿A dónde el cam? Hoy está siendo buena tarde, Jorge. ¿Qué? Rara vez. Se ha pasado el misterio. No tengo nada. Yo sí, pero como si no la tuviera, porque madre mía. ¿Dónde está el cariño? Tiene caída. Aquí para irnos, ¿cómo he hecho eso? Ni me, yo no lo creo. Aquí para irnos, por aquí. Aqua. Hostia, me dieron los bots. Este te los bots. Mira, aquí tenemos un camión para curarnos, aquí. ¿Dónde? Aquí, donde lo he marcado. ¿Dónde estoy yo? Ah, ya veo. Están disparando los bots. Déjenlo a los bots. Ah, allí hay una persona. Tiene un tío. Bueno, no. Ahora tiene el tío. Yo también. Yo que tenía el cañón ahí para darlo y. Tiene corona. ¿Dónde? Vamos a calmarnos. ¿Qué está pasando? Ay, ninguno llevaba. Lucas al final. A ver, Lucas. Oye, espanto. Me pilla esta. Al final me matan. A ver, Lucas no me ha. Creo que me ha hecho que no, ¿no, Lucas? ¿Qué pasa por aquí? Se le ha dicho. ¿Qué pasa por aquí? Vale. Voy a echar a la última, Juño, si me oyes. Si te da tiempo a meterte, aquí hay una, ya. Aquí hay una. ¿Qué banda se pone? ¿Dónde está? Ahí. Es todo muchacho. ¿Verdad que sí? Todo muchacho. Podríamos haber intentado matar a los bollos, si sabíamos dónde está la tormenta. Pide el cerdo. ¿Están disparando a gente, Manu? Disparando al boss, pero me han dado, no vea, me han dado la del caído. Carguen vuestras armas, chicos. Quedad. Y tenemos algo. ¿Me dijiste ¿Sí? algo, Marta? Quería echar ahora una o dos con Pony si te, y con Carmencita. Si te quieres meter, te dejo con Manuel. Pero métete ya para la siguiente, si vas a poder. He hecho una o dos con Pony y ya lo dejo, ¿vale? Y le iba a quitar ya. Lo que pasa es que ha venido Pony y iba a echar una o dos con ella. Y con Carmencita, ¿vale? Ay, sí. Que Manuel ya te deja a ti el hueco y Manu le deja el hueco a. Vamos, perdona. He ganado tres con Emanuel. Tres con Carmencita y una con Manu. Y con Harvey he ganado dos. Hemos ganado tres. Tres llevamos. Vamos, Potona. Quedan poco equipo. Ya voy. Guay. A la siguiente le deja ya el hueco a Jorginho, ¿vale? Que he hecho la última, he hecho dos con ellos y ya me voy. Están disparando por detrás. ¿Dónde? Aquí, la pirámide, aquí arriba. En el piso de arriba. Están todos ahí. ¿110? ¿Lo he tumbado? ¿110? Era otro, ¿eh? Que le estoy dando de lleno y no... El bicho no lo entiendo a veces, que te juro que no lo entiendo. El bicho. Ay, aquí nos podemos matar, cuidado. Por ahí, ay. Es que soy una ninja. El Manuel.
Ahí está pegado. Me están disparando. La ya. La ya. Aquí detrás del árbol. Va para allá. Joder. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me muero! Yo me muero. ¡Ay, que nos vamos a morir todos con la vida! ¡Sí, no me jodas! No le veo. ¿Dónde está? ¡Sí! No tenía vida. El último momento. No tenía vida, casi me mato. Estaba camuflado. No tenía sorbe. Yo es que me he matado. Es que, madre mía. Joder, vale. qué partidazo, ¿eh? Y he puesto Hardy. Joder, vamos a acabar con Corona también. Sí, no, sí, que seguida, ¿verdad? Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que los mancos Hardy, Carmencita, Emanuel y Marta han ganado y su victoria se han llevado pim pam pum. Toma la casita de la sala, chicos. Bueno, un placer. Y muchas gracias a Emanuel, ya más duda que te lo da. Hay actualización. Necesito un par de mins. GG. Uf. Besazos. Adiós. Ha faltado poco. Buenísimo, chicos.